Recordarán ustedes, el pasado viernes 10 de noviembre se registraron ataques simultáneos en diferentes puntos de nuestro país en contra de trabajadores de una telefonía de aquí de Guatemala. Lamentablemente, dentro de las víctimas, las víctimas eran personas inocentes. Juan Víctor Castillo ha ahondado a detalle y conoceremos a continuación el detalle de la vida de estas personas, Axel. Claro que sí, Alejandra, hay que recordar que varias muertes se han registrado en el país, pero pocas tienen una historia como esta, la que le vamos a contar. Moisés Morán definitivamente es un estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y Juan Víctor, has tratado tú de investigar y ahora traes detalles en relación a esto, porque vamos a conocer lo que destruyó la delincuencia, una vida, un profesional precisamente que estaba al servicio de Guatemala. Adelante, Juan Víctor. Axel, Alejandra, televidentes, buenas noches. Tú lo has mencionado claramente, Axel, lo que destruyó el crimen el viernes en una ola de delincuencia, cuatro ataques mortales. Pero ¿quién era Moisés Mora Zipaqué, de 34 años? Lo conocían, era conocido. Moisés Mora, sus familiares y amigos lo recuerdan claramente como una persona con sueños, con anhelos. La familia lo recuerda como un hombre entregado a su hogar, amoroso con sus dos hijos de 6 y 12 años, un esposo desde hace 15 años, amoroso con su pareja. A las 6 de la mañana aborda su motocicleta ese viernes 10 del presente mes y se dirige como todos los días a su labor en una empresa de telefonía en la zona 10 de la capital. Su esposa presentía que algo malo estaba ocurriendo y ella recuerda claramente que regresó a los brazos de su esposo antes que abordara esa motocicleta y lo despidió sin saber que sería para su familia el último adiós. Moisés se dirigió hacia su trabajo y nunca imaginó el entorno, lo que estaba ocurriendo. Para él, la mañana y tarde era tan normal en su trabajo como vendedor ejecutivo de esta empresa, vendiendo teléfonos celulares y paquetes de internet. A las 6 de la tarde, él abandona su trabajo, pero nunca pensó que frente a su trabajo se encontraba la muerte disfrazada de motocicarios que cobardemente observaron cómo Moisés pasó frente a ellos, aborda su motocicleta y por la espalda le dispararon cuatro veces. Los amigos recuerdan que Moisés era una persona fuerte, tenaz. Moisés luchó con la muerte. Herido, fue trasladado por bomberos al Hospital San Juan de Dios. El domingo, en horas de la mañana, su corazón dejó de latir y sus sueños se desvanecieron por completo. Él nunca, jamás supo por qué lo asesinaron. La madre, hoy por la tarde, junto a sus amigos, sus fieles amigos, le dieron el último adiós en un cementerio en la zona 3 de Misco, y la progenitora recuerda claramente que su sueño, su anhelo, como lo puntualizaste, Axel, era llegar a ser periodista, que su voz se escuchara por toda Guatemala informando, dando noticias, porque quería sacar adelante a su familia y quería profesionalizarse estudiando Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos, donde hizo muchos amigos, donde generó muchas amistades por su carisma, por su forma de ser. Moy, como lo conocían todos los familiares y amigos, lo despidieron hoy por la tarde en esta ola de ataque, una de las cuatro víctimas mortales ese viernes de la semana pasada. Sin duda, Juan Víctor, es una historia que conmueve demasiado. ¿Cuánto tiempo tenía él de trabajar para esta empresa? Un dato bastante sorprendente, Alejandra. La esposa recuerda claramente que Moy tenía apenas un mes y 15 días de trabajar para esta empresa con un sueldo de 3.500. Él llega con su esposa y su mamá a contarles que había obtenido este trabajo después de un año de estar buscando empleo. Y el primer sueldo que él recibe lo utiliza para comprar una motocicleta y poderse movilizar a su casa y a la universidad, y lo más pronto posible llegar a su hogar en Boca del Monte para cenar con sus hijos como toda la noche lo hacía. Esa noche la esposa recuerda que sus hijos preguntaban por su papá, que a qué hora iba a llegar. Él nunca regresó al hogar. Fue hasta el domingo que su corazón deja de latir en el Hospital San Juan de Dios. Bueno, y esto queremos, pues, que todos los televidentes, Juan Víctor, con este detalle, esta profundidad del tema, definitivamente conozcan que no es solo
la estadística que se está manejando actualmente de muertes por ataques armados. Estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas que tienen sueños, que tienen proyectos, que tienen metas, que han cumplido una y se trazan otra. Son personas realmente trabajadoras, honradas, dedicadas a la familia, dedicadas a su profesión, dedicadas a su país. Lamentablemente el índice delincuencial ha pasado niveles que ahora decimos nosotros, ¿qué va a pasar? ¿Qué más nos espera realmente? Se están muriendo personas que son buenas, que son pues algunas promesas para el desarrollo del país. Que desconocemos totalmente, Axel, porque tienen una vida para ellos placentera, sin hacerle daño a nadie, con sueños, con anhelos, con metas, como la vida de Moisés Mora Zipaqué. Su progenitora Lorena Mora, con lágrimas, hoy por la tarde recordó, Axel y Alejandra y televidentes, que su hijo lo llamó el jueves, un día antes de morir, y le comentó que tenía planes de comprar un pavo para pasar las fiestas de Navidad con ella en su casa, con sus nietos en Santa Catarina Pinula. Su mamá siempre mencionaba que su hijo iba a llegar a ser un gran periodista. Siempre, siempre se lo recordaba, Axel y Alejandra. Bueno, es triste, Alejandra. Juan Víctor, el tiempo se nos ha acabado, pero quisiéramos conocer, tú has hablado de la madre, obviamente el amor de una madre hacia un hijo es grandísimo. Quisiéramos conocer, que nos compartieras ese audio para todos los televidentes de TN23 que nos interesan en este momento en Guatemala, para que conozcan el dolor que se deja realmente cuando los delincuentes pues prácticamente le quitan la vida a alguien inocente. La bondad de Moisés Mora Zipaqué, ese corazón que sus amigos lo recuerdan como una persona noble, se reflejó hoy por la tarde con su mamá, Axel, Alejandra y televidentes, durante una entrevista que tuvo la oportunidad de realizarle a su progenitora Lorena Mora. Me llamó mucho la atención esta frase que ella mencionó, y se lo vamos a presentar esta noche, y con esto cerramos el segmento. Ella perdona a los que asesinaron a su hija. Que le quitaron el sueño a su hijo, señor. Esas personas que mataron a mi hijo, yo lo perdoné, yo no le decía nada. En un momento pues que pasó, no sentí odio ni rencor, quien haya sido, ¿verdad? Pero yo lo perdoné ya, imagínese, porque la ley de compensación es dura, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. Perdón.